decirle, ay, es que ese perro que está aquí no se queda tranquilo. Es que hay un perro, ¿verdad? No se queda tranquilo. Bueno. Un perro. Dile, ¿mande? Ya salió corriendo el perro. ¿Con quién anda usted? ¿Con quién anda usted? Con mi señora que está en el almacén. Ah, es la que está allá atrás. No, olvídate y dile a la señora que está allá atrás tuyo. Dile, ¿usted es la esposa? Señora, ¿usted es esposa? ¿Del señor? No. Ah, ya, digo, porque está, me está coqueteando. Ah, ya, pero digo porque está coqueteando. Yo soy de Payatanga, soy de Ecuador. Ay, mi amor. ¿Que nunca ha ido a Payatanga? No conoce Payatanga. Por aquí, por este, por Atlantal. No sabe dónde es Payatanga, pero de ley que le encantan las tangas. No sabe dónde es Payatanga. Ahí siempre no, se ponen tanga. No, sí, siempre voy para allá. Perro. Sí lo ve el perro, dile. Sí lo ve el perro. Sí lo ve el perro. Pero el perro no ladra. Dile, coja al perro. Coja al perro. Cárguelo, por favor, cárguelo. Cárguelo. Al perro. El perro. Sóbelo, sóbelo, dile. Ya, entonces sóbelo, sóbelo. ¿Usted cómo se llama? ¿Usted cómo se llama? Juan. ¿Juan? Qué coincidencia, mi perro se llama Juanito. Mi perro también se llama Juanito. ¿Qué? Mi perro. Una cosa con otra. Escúchame, como que haz como que te quedas dormido. Haz como que te quedas dormido. Míreme la nariz que la tengo. Ronca, ronca, haz como que. Espera, que ya veo, ya ven. ¡Ah, no se va! Ya veo. Esta es mi mujer que me llama. ¿Dónde? Tenlo, tenlo ahí, tenlo ahí, tenlo ahí. Tenlo ahí, no se vaya. Trae a la señora, trae a la señora. Una niñita que se me presentó. Y dile que le presento a Juanito, Juanito. Mi señora. Michelle. Michelle. Y me gusta andar en tanga, dile. Y me gusta andar en tanga. Aquí está mi perrito, dile, aquí está mi perrito. Vamos a estar. Le presento a Juanito. Preséntela a Juanito. Preséntela a Juanito. Preséntela a Juanito. Tiene un perrito al lado de ella. Sí, juez, se llama Juanito. Páralos a los dos y acércalos un poco a la cámara, a la puerta. Páralos a los dos. Dile, acompáñeme. Está calientita. Ahí, dile, estamos en una cámara escondida para combate. Estamos en una cámara escondida. Para combate. Para combate. Mande saludos. También viene saludos. Juanito. Uy. Gracias. Estaba loca, ¿verdad? No, manita, no. Dígale que yo le decía por el perro. Dígale. Manden saludos a Doménica, porque esto dice, esto es. Un fuerte abrazo y espero que esto no sea la primera y espero que sea más progresivamente la presentación de nosotros. Oiga, mamita, ¿en verdad que usted te escribe allá en Payatanga? Sí. Pero no ando en tanga, dice. Pero no ando en tanga. Tú me dices que ibas a estar en Doménica, dice. No, la verdad es que... Bueno, sí, yo sí lo haría. Sí, yo sí, ¿sabes? Mople. Qué guapa que se me ve, ¿sabes? Estás bella, Mople. Mírate, mírate, qué espectáculo, qué medidas. ¡Qué foto! Pero veamos esto, vamos a mostrarles algo. A ver. ¡Qué curva! Ha llegado el momento de probar toda la frescura y sensualidad del nuevo Jazz Compact. Tú que estás en casa, tienes más de 40 pastillas refrescantes. Ya saben, prueben Jazz Compact. Todo el mundo sabe que combate bacán. Todo el mundo sabe que combate bacán. Dominica Saborite. Dice. ¿Cuáles son tus medidas, Mopi? ¿Ah? ¿Tus medidas? Dice. Siento algo. Siento cosquillas. Siento. Me siento mejor. Esas son mis medidas. No te pregunto a ti porque ya me imagino. 10, 20, 10. No. 10, 15, 15. Pero mira, pues. ¿Qué, pues? Tengo más que tú. Ay, Dios, ¿qué pasa? Yo quiero te. ¿Me puedes explicar por qué tienes a todos los hombres este programa, o sea, así? Porque al hombre le gusta agarrar, pues mira. La mujer en perro está. Ya, papi. Mira, yo ya, me lo puedo llevar. Le pongo una cintita aquí y me lo llevo. Llévatelo. Ya. Porque pero igual así. No te voy a hacer naranja. Vaya para allá. No vas a naranja. No, pero vas a participar en una prueba con los chicos. Yo, a ver, yo tengo 100 flexiones de pecho un ratito. Ya.
La próxima vamos a ver si te gusta esta prueba. Señor La Voz, ¿qué se viene? Se viene Cántate la declaro. Azules versus verdes. ¿Qué tal para el canto? Yo, mira, tengo miles de canciones para que tú sepas. ¿Te las sabes? Yo sé y me las recé. Si te la quieres escuchar el viernes, anda el Centro Cívico y me vas a escuchar. ¿Y las dedicas también? Yo te la dedico a ti, a tú. No, sí tengo algunas. Sí. Oye, yo te canté una canción a tu ahorita que me acuerdo. Ah. ¿Verdad? Productora, ¿dónde estás? Productora. ¿Verdad? Le canté una canción. Le cantamos a la amarillenta, ¿no? Sí. Le canté una canción. Ya la voy a buscar. A ver, bueno, ¿cómo la movimos? Vamos, entonces. Mira, vamos a ver cómo. Hagamos la primera ronda, ¿ya? Para ya estar listas con ustedes. Vamos a arrancar, entonces. Si ellas adivinan la canción, tienen que correr y cantarla. Pero cantarla al pie de la letra. Claro. Al primero que pasa por esa puerta. Al pie de la pasarás. Letra. Sí, se cambia un poquito de la letra. Vamos, Lunita, lúcete. Es para que estén atentos, para que estén atentos. Tete, ese es el problema, mijita. Usted no se concentra. Ya sé que no, que yo soy la increíble. A mí no me importa. Yo soy la increíble. ¿Quieres la increíble? No me interesa. Aquí yo, mira, te estoy viendo. Tete, en la punta de la lengua. Cuando decimos Lunita, lúcete, ¿ya? Lunita, lúcete. Yo pongo. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la marea. Me dejó. A ver. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Ese barco. ¡No! ¡No! ¿Alguien más? ¡No! ¡Nada, mamita, nada! Se perdió. ¡Iba bien! Ahora sí. Ahora sí, vamos a seguir con los hombres. ¡Vamos! ¡Lunita! ¡Lúcete! ¡Lúcete! ¡Que no me hacen caso a mí, estúpidos! John Alex. Esa canción me canta, cántamela. No llames la atención y sigas provocando. ¿A quién se la dedicas? No se la sabe. Jorge. Yo quiero saber a quién se la dedica ella. Juliana, ¿a quién se la dedicas? ¿Te la sabes? Yo estoy de paparazzi aquí. Dos de cada ilusión. Mira lo que has hecho, que caí. Y en un agujero de tu corazón. Era para Carlos José. Me parece que era para Carlos José. Niña, yo también puedo decir lúcete. Por si acaso, para que sepan. ¡Vamos! ¡Qué manera de no hacer caso! ¡Por Dios! A ver, ¿yo qué dije ahorita? Parece que la quieres poner en orden, Obi. ¿Qué dije ahorita? ¡No dije eso! Dije que tú, Mofle, también te puedes decir, Lucy. Vamos a poner tu canción, Mofle. Pónmela. ¡Lunita! Ahí va. Cuando tú quieras. ¡Lunita! ¡Lúcete! Yo soy tan guapa, soy tan bonita. Te vuelve loco mi cinturita. Yo soy bien digna, bien portadita. No me depilo, soy frondosita. Mira la gente cómo me mira. Yo soy bien caliente, no te lo imaginas. También decente, no dañé tu mente. ¡Punto para la Mofle! Sensual. Sí, sensual. No quiero adelgazar.
tiene buena sazón. Yo repito sin compasión y te canto esta canción. Para la mofle, punto para ella sola. Seguimos jugando. ¿Qué hubieras hecho si me resbalaba? Ellos ni siquiera están jugando. Amarillento. El mar hizo así, ¡ah! Y me soltó. Pero ni siquiera están jugando. Pero el mar quitó la mano. ¿Te quitó la mano? ¡Uy! Aquí tienes que entrar con cuidado, Mofle. Tú le das la mano y te agarran. Bueno, ¡vamos! ¡Lunita! ¡Vamos, lúcete! ¡Lunita, lúcete! Leonita, lúcete. Tal parece que mi amor crece y crece. Tal parece que mi amor crece y crece. Pero tú desvaneces y me ofreces tu amistad sin otra excepción. Sé que hay otro hombre que ha arreglado lo que yo jamás a ti te di. Un hogar, una familia, un buen porvenir. ¡Punto! Juego, a ella sí. Pero no tienes futuro. Pero perdóname, o sea, con esa voz yo por lo menos le hago coro. O sea, la Pamela Cortés me hizo coro. Pero claro, pues. ¿A que sepa? Con esa voz, pues. Así nomás yo. Con esa voz. Pero ella ni es chiste, no. Pues. A ver, ¿a dónde vas? Y lo logró. Le di para que se solo pare. Solo para la corita. Claro, para arriba. Seguimos. Ya, Lunita. ¡Lúcete! Si no puedo trabajar de sol a sol. John. Puedo subirme hasta el Himalaya. Hasta eso está haciendo larga. Aquí puedo la canción. Puedo no roncar por las mañanas. Dedícala. Chamo, no te la sabe, vale. Puedo no roncar por la mañana. Uh-huh. ¿Qué más? Puedo respirar de ¡no! Mañana. Está bien, está bien. Chicas. Así se juega también, ¿no? Así como uno quiere, tramposo. Como uno puede. ¡Vamos! ¡Lunita! ¡Lúcete! Ya me cansé de tu tornillo suelto. ¡Dios mío, esta niña apareció! Ya me... Ya me cansé de tu tornillo suelto. Y te la sabes. Me atraganté el caramelo envuelto. No puedo más con tanto sube y baja. Cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí tu cuento de memoria. Ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiará. Así me dijo. ¿Qué? Está mal. Iba bien y con sentimiento, ¿no? Ya me aprendí el cuento de memoria. Ah, eso
Eso dijo, eso dijo. Ya. Corrí toda tu trayectoria. Eso no dijo. Pasarás, el mal no tiene cura. A ver, ponle. Paz, te dejo. Ya me aprendí el cuento de memoria. Ya, ¿está bien o está mal? ¡Luna! Ventaja. Ya me aprendí el cuento de memoria. Ajá, ya, yo también me lo aprendí. Ya recorrí toda tu trayectoria. No tiene cura. Me marcho en... Y algo pasó. No, ya ganó, Lunita. No seas tampoco así, ñaño. Dijo tu cuento. Algo dijo de tu cuento y no era así. Vamos a seguirla. No, mijito, lo dijo mal. Lo dijo mal. Vinicio, pila, Vinicio. Calienta. Vamos a seguir. Qué pena, pero no ganó. No ganó. So sorry. Vamos. Lunita. ¡Lúcete! Laura no está. Laura se fue. Laura se escapa de mi vida. Laura no está, Laura no está. Laura se fue. Soltarse ahora. Laura se fue. Laura no está, Laura se fue. Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas. Solo sé. ¡No! ¡No, Lunita! ¡Laura llegó! Azul. Azul es el color, los puntos. ¿Dónde le pico azul? Azul, somos los mejores, peleamos full. ¡Seguimos, invicto! ¡Seguimos, invicto! Los chicos, mientras festejan, yo les cuento algo. Porque con 4G de Claro, prepárate para no parar de compartir todo eso que tanto te gusta con la mejor velocidad. Contrata un plan Claro Plus 30 que viene con el doble de minutos y el doble de megas para navegar cuando quieras. También recibe redes sociales ilimitadas y habla gratis a 3 números móviles Claro. Todo en tu nuevo smartphone Alcatel Idol 3. ¿Por cuánto? Por $44.80 mensuales, incluido los impuestos. Con Claro, más minutos. Con Claro, más megas. Claro te da más. Servicio móvil prestado por Conecel S.A. Para más información, www.claro.com.es. ¡Mafle! ¡Seguimos, invicto! ¿Por qué? Porque les prometí y les voy a dar un premio. ¿Cuál es el premio? Los voy a invitar al Moflólogo sin Censura este viernes en Centro Cívico. ¿En serio? ¡Ajá! ¡Se lo va a llevar! Si me voy a reconciliar con Yuribet, eso no lo sé. Yo creo que eso lo decidirá única y exclusivamente el tiempo, Karina. Entre Yuri y Juan, si regresan, yo creo que a lo mejor sí regresan, porque a lo mejor solo esto es un malentendido, unas confusiones, sentimientos encontrados. Yo creo que ahora la situación está un poco complicada. Por el momento no podría decir si es que nos vamos a arreglar para volver, o tampoco no puedo decir de esta agua he de beber, porque no sé qué puede pasar mañana. En mi caso, por el momento, yo creo que está muy difícil que regrese. Fue muy duro conmigo, no le importó nada, fue como que todo lo que habíamos pasado lo botó por el suelo, y obviamente yo en estos momentos estoy muy resentida con él y me voy a quedar con eso toda la vida. Yo hasta ayer que vi el reality, que ella lo dio, o sea, como que quería hablar con Juan y todas las cosas, pero como que Juan la dejó como prácticamente un poquito como puerco, o sea, como que ya nada que ver.
Y ya, pues, o sea, llegó el punto de que las mujeres también las tenemos que valorar y poner la mano dura. Hay hombres que cuando tienen algo en sus manos, o sea, y hay personas que cambian por ellos, no lo valoran. Y cuando ya lo pierden, pues andan atrás. Vamos a ver si con eso que Yuribet decidió hoy día que sea de verdad, Juan se dé cuenta qué clase de mujer tenía. Lo que pasa es que el corazón dice una cosa, pero su cara dice otra cosa. Ella lo ama y está herida por la forma en la que su novio, al que ella amaba, está terminando la situación. Porque cuando le terminan a uno, la cosa es muy diferente a cuando uno termina. Ella está enamorada definitivamente y si es amor van a regresar. Es todo lo que tengo que decir. Ellos dos se aman. A Juan le falta aceptarlo. Espero que cuando lo acepte no sea tarde. Yo, si no hablé más de esto es porque no me interesa lo que piensen los demás. Ella sabe lo que pasó, yo sé lo que pasó, ella sabe lo que siento, yo sé lo que ella siente y eso es lo único que me interesa y me importa. Son excusas por las que Juan le terminó a Yuribet. También vi un día un beso. Y a todo el mundo le robaba picos. Lo pasado pisaba. Lo que no fue en tu año, que no te haga daño. Las cosas que queden en la conciencia de cada quien.